inmigrante ruso casada en Argentina con una pintora judía, se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebras africanas y canguros australianos en zoológico de Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de volcanes en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique. Naturalizados en Chile, buscan a sus familiares en la Argentina, casas prefabricadas canadienses hechas con madera colombiana, multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasileña para competir en el mercado americano, literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea. Este concierto. Relojes suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles. Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. Los ingleses en Nueva Guinea. Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. Pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes huidos de la guerra no obtienen visa en el consulado americano de Egipto. Para entrar en Disney.